les voy a decir algo ahora para que lo tengan en mente, para que eviten situaciones mayores en nuestro pueblo. Ellos no pueden continuar abusando, explotando y esclavizando a nuestros padres, a nuestros hijos y hermanos, y por un solo instante creer que se los vamos a permitir. ¡No se los vamos a permitir! ¡No se los vamos a permitir! No más dinero, huevo joya. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En vivo en la página de Yusnavi, Rosa. Para toda la gente que nos está mirando, por favor compartan. Mensaje para los cubanos en este momento que están pasando por este momento difícil, para los muchachos de la UNFACU en Cuba. Mensaje para ellos, por favor. A todos los que nos están viendo, sobre todo a todos los cubanos que están conectados desde cualquier parte de la nación cubana, que vive dentro y vive también fuera de Cuba, pero especialmente para todos los que están conectados dentro de la isla. José Daniel Ferrer está en riesgo de muerte. José Daniel Ferrer ha perdido más de la mitad de su peso corporal. José Daniel Ferrer ha perdido en buena medida su visión, ha perdido en buena medida su voz. José Daniel Ferrer tiene marcas en todo su cuerpo de tortura, tiene huellas de quemaduras por fricción. Raúl Castro y Díaz-Canel han dado la orden de asesinar lentamente a José Daniel Ferrer. Aquí estamos todos para impedir que eso pase. Impedir que eso pase depende de cada uno de los cubanos, que tenemos una responsabilidad también. Y es la responsabilidad de terminar con esa dictadura y es la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Es tiempo de parar la impunidad de Raúl Castro, de Díaz-Canel y de esa dictadura. Aquí estamos para que no salgan impunes, para que sepan que hagan lo que hagan, no se van a quedar impunes. Es tiempo también para todos esos represores, todas esas personas, todos esos cubanos que también son hermanos nuestros y que cumplen órdenes de dictadores millonarios y corruptos que han arruinado a nuestro país. Es tiempo para que todos esos represores sepan que ellos también tienen una oportunidad de desobedecer, que ellos también pueden dejar de torturar a José Daniel Ferrer, que ellos también pueden dejar de golpear a las damas de blanco, que pueden dejar de vigilar a sus vecinos, que pueden dejar de acosar a los cuentapropistas, que pueden dejar de acosar a los jóvenes cubanos. Ellos también son parte del pueblo cubano. Ustedes también son víctimas. Es hora de que paren. Es hora de que paren porque esto se va a acabar de todas maneras, porque ya no da más. Esa dictadura está en sus últimos momentos. Sí, unos momentos muy peligrosos. Sí, son muy despóticos, pero los cubanos han dejado muy claro que quieren cambio y el cambio va a venir. A todos esos represores están a tiempo de parar, están a tiempo de ponerse del lado al que en realidad pertenecen, que es el lado del pueblo cubano y no el lado de la dictadura. Aquí estamos los que estamos del lado del pueblo cubano, los interlocutores del pueblo cubano. No Díaz-Canel, que nadie lo eligió, no Raúl Castro, porque nadie votó. El pueblo cubano, que exige libertad y que exige vida para José Daniel Ferrer, para José Pupo, para Roilán Zárraga, para Fernando González y para tantos otros presos políticos. Aquí estamos pidiendo la libertad de los cubanos, de todos los cubanos, y especialmente de esos que están en prisión por luchar por nuestros derechos. Están a tiempo todos los que nos escuchan, están a tiempo los represores para dejar de reprimir, están a tiempo todos los cubanos para tomar una acción por nuestros derechos, para que aberraciones, para que crímenes como el que ocurrió hace 7 años contra mi padre y Harold Cepero no se repitan. Depende de nosotros, depende del pueblo cubano, y estos cubanos que están aquí están despiertos, y hay muchos despiertos en el mundo entero y en Cuba. Aquí estamos por la libertad y la vida de José Daniel Ferrer y contra la impunidad. ¿Qué toca hacer, Rosa? ¿Qué le pides a estas personas que están mirándonos? ¿Qué tienen que hacer? Tomar acción. Todos podemos tomar acción. Los que estamos fuera, desde las redes sociales hasta la embajada de la dictadura, hasta sus representantes, porque viven en países democráticos y, por tanto, pueden presionar para que se pronuncien, para que se pronuncien cada uno de los representantes en los Estados Unidos, para que se pronuncien en España, para que se pronuncien en Holanda, para que se pronuncien en Chile, para que se pronuncien en todos los países donde hay un cubano que quiera libertad. Y los cubanos dentro de la isla pueden buscar a los promotores de Cuba Decide, que están en todo el país, que están en la mayoría de las organizaciones de la oposición, que están también entre la ciudadanía tomando acción por sus derechos, por ese cambio que tiene que llegar y que va a llegar a partir de la protesta pacífica, a partir de la movilización ciudadana,
a partir de que cada cubano se entere de que ahora tiene la oportunidad de hacer algo para cambiar el sistema y que ese sistema va a cambiar para mejor, va a cambiar para un país, para una sociedad próspera, para una sociedad feliz, para una sociedad de ciudadanos libres como no lo hemos sido los cubanos en más de 60 años. El cambio está en las manos de todos nosotros. Gracias. Gracias. Aquí están viendo toda la gente que está, representación de las Damas de Blanco, representación de la Unión Patriótica de Cuba, toda la prensa transmitiéndolo, grabándolo. Está la embajada de Cuba en Estados Unidos llena pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer García. La libertad porque lo están torturando, hemos visto que están torturándolo, que está atendido más de la mitad de su peso corporal. Su esposa y sus hijos dicen que lo tienen en terribles condiciones, que parece un anciano, que está a punto de perder la vida. De hecho, está en huelga de hambre por segunda vez desde que lo cogieron preso el 1 de octubre. Aquí se ha dado cita toda la familia, los activistas. María Elena querida, un honor tremendo tenerte por aquí. Estoy en vivo en Facebook. Agarra aquí para que le hables a los muchachos que te están viendo. Tengo 647 personas conectadas ahora mismo. Bueno, pues aquí cumpliendo con mi deber como dama de blanco, como cubana y como anticomunista. Libertad para todos los presos políticos cubanos. Que cese las detenciones arbitrarias o secuestro exprés que están haciendo los castros comunistas contra los opositores cubanos. Muchas gracias. Un honor tremendo verte y conocerte y estar acá. Pastor Mario Félix, qué bueno verlo acá. Cuénteme cómo está la situación, qué se ha sabido después o cómo es que se han organizado para estar aquí con la situación de Ferrer. Sí, bueno, la situación de Ferrer fue la que nos movilizó. Primero pedíamos fe de vida. Finalmente, ante toda la denuncia internacional, precisamente el día de ayer, dieron fe de vida, pero no, de una vida que se está apagando, de una vida que se está extinguiendo. Como sabe, su esposa y sus tres hijos pudieron verlo, pero vieron prácticamente a un anciano, una persona que en solo 30 días había envejecido, había bajado a la mitad de su peso. Lo están matando, lo están torturando. Entonces, si lo primero que nos animaba era estar aquí para pedir fe de vida, hoy estamos aquí para pedir que lo liberen y para salvar su vida. Es hora de que lo liberen a él, pero que liberen también a todos los presos políticos cubanos. Y es hora de que caiga el comunismo, porque el muro cayó hace 30 años, pero el comunismo sigue vivo en Cuba. Y el comunismo no ha tenido un Nuremberg como el nazismo, y el comunismo tiene que tener un Nuremberg a nivel internacional. Muchas gracias, pastor. Encantada. Aquí tengo a Ana Olema, artista, activista, infoactivista, productora de televisión. Ana, me place muchísimo podernos encontrar acá. Me gustaría, te vi hablando ahorita de lo más emocionada, me gustaría que me compartas tu experiencia con esto y qué tú piensas que debemos hacer un mensaje a los cubanos, porque ahora estamos pasando un momento difícil. Yo además, por supuesto, de levantar la voz por José Daniel Ferrer, un hombre de familia, un masón, un cubano recto, un hombre honrado, ¿no? Además de eso, como todos hemos hecho aquí, yo quiero recordar algo más, y es lo que decía cuando llegabas, y es que mañana, 9 de noviembre, se cumple otro aniversario de la caída del muro de Berlín. Y eso es una gran noticia para nosotros los cubanos. ¿Por qué? Porque así mismo, como ese muro cayó, así mismo nosotros podemos y tenemos que tener la certeza de que podemos cambiar el sistema en Cuba. Estamos aquí por un hombre que hoy ha sido torturado, que hoy ha sido golpeado, que ha perdido la mitad de su peso corporal, pero aún cuando tuvo 5 minutos, ¿verdad?, de ver a su familia, sus 3 palabras fueron libertad, dignidad o muerte. ¿Y saben por qué ese hombre está preso? Porque ese hombre quiere y persigue un cambio de sistema en Cuba. Somos radicales porque vamos a la raíz del problema. Entonces, claro que sí, que ese es mi mensaje. El mensaje es positivo, el mensaje es que tenemos un hombre levantando la voz para que los cubanos tengamos un futuro próspero, en paz, y que podamos perseguir nuestra felicidad. Con un Paco ganamos todos, Cuba decide cambio de sistema. Libertad. Así mismo, gracias, Ana querida.
Aquí ven a todos los activistas levantando la foto de José Daniel Ferrer reclamando su libertad. Enfrente de la embajada, y tengo que decirles una cosa, la embajada no ha cerrado todavía. O sea, la embajada está abierta, ellos están dentro, también hay personal dentro de la embajada, o sea que no van a poder salir, o si salen pues van a tener que escucharnos, ¿no? Ellos están dentro, a la una es que supuestamente cerraba la embajada. Por favor, compartan para que el mundo sepa lo que están haciendo con José Daniel Ferrer. Estamos reclamando su libertad. Estamos reclamando su libertad porque lleva 35 días encarcelado hoy. Así que exigimos que lo liberen. No tienen ningún cargo, ninguna base legal. Lo están torturando, lo tienen encerrado en una celda con un asesino en serie que le da golpes, un criminal común que lo arrastra por la celda y le da golpes cada vez que él protesta. Y José Daniel Ferrer es un hombre que protesta y que cuando ha estado en las cárceles, hay una grabación por ahí por YouTube donde él se enfrenta a un guardia mientras está hablando por teléfono porque no quiere que él cuente por teléfono la situación de la prisión. O sea, José Daniel Ferrer es un hombre valiente al que están intentando doblegar. Entonces, pues tenemos que compartir. Aquí se está reunido toda la disidencia, todo el exilio, todas las organizaciones están aquí reclamando la libertad de José Daniel Ferrer García. Basta ya de atropellos, por favor, vayan al Twitter de Díaz Canel, que es @DíazCanelB, y reclámenle por asesino, por dictador, la libertad de José Daniel Ferrer. Reclámenle a los reyes de España que van a ir a Cuba y van a ser cómplices de un asesinato que están cometiendo con José Daniel Ferrer. El usuario de los reyes de España es @casareal. Por favor, vayan a Twitter, a las redes de los reyes, @casareal, y a la red de Díaz Canel, @DíazCanelB, y reclámenle la libertad de José Daniel Ferrer, que lo están matando. Un hombre valiente, un hombre que puede conducir el cambio en Cuba, un hombre que tiene una organización sólida, grande, respetada por todos los opositores y por todos los cubanos que lo conocen y que han escuchado hablar de ellos y que los apoyan por su labor. Pueden ir al canal de la Unión Patriótica de Cuba para que vean su labor allí en YouTube, canal Unpacu. También José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba llevan un par de años haciendo una labor inmensa dentro de Cuba por la campaña Cuba Decide y el cambio de sistema, un plebiscito vinculante que se realiza en Cuba para que se le pregunte a todos los cubanos si queremos cambiar el sistema socialista miserable en el que hemos estado viviendo por 60 años a un sistema capitalista y próspero de libertades. Eso es lo que ha estado haciendo José Daniel Ferrer por los últimos 2 años, apoyando la campaña Cuba Decide, apoyando un cambio de sistema, y por eso es que José Daniel Ferrer está sufriendo ahora mismo torturas en una cárcel en Santiago de Cuba, que es la cárcel de Aguadores. Los reyes de España van a ir a Santiago de Cuba para no coincidir en La Habana con Daniel Ortega y con Maduro. Entonces hay que exigirles a los reyes de España que por lo menos pongan una condición, que antes de poner los pies o pedirles, no exigirles porque no son nuestros reyes, pero por lo menos pedirles un SOS a los reyes de España, que antes de poner un pie en Santiago de Cuba tengan que liberar a José Daniel Ferrer, que pongan una condición, su libertad antes de pisar Santiago de Cuba, que los reyes condicionen esa visita a la libertad de José Daniel Ferrer, que si no liberan a Ferrer, pues que no vayan a Cuba, que suspendan esa visita. No pueden ser cómplices y manchar sus manos de sangre los reyes. El Twitter de los reyes es @casareal, y el tweet de Canel es @DíazCanelB, de burro, como no podía ser de otra manera. Soandri, ¿cómo estás? Movimiento San Isidro presente aquí, caballero. Aquí hay un montón de gente. Les vuelvo a poner el frente.
para que vean a todo el mundo. Está también la familia de Ferrer. Y aquí estamos. Te necesito que me dedique, aunque sea un minuto, para decirte algo. Mira. Espera, espera. No puedes, revisa. Yo te digo, dame un segundito. Sí, sí, ok. Aquí está toda la prensa. Quiero agradecer a toda la prensa que ha venido a cubrir. Y están activistas y la policía cuidándonos. Eso es lo que pasa en un país libre. La policía cuida a los manifestantes. La policía me ha pedido que me eche para adentro para que no me pase nada. Eso es lo que hace la policía cuando tú vives en un país libre. Esto es lo que, no sé si podré grabarlos realmente, pero bueno, si yo me grabo yo misma y ellos están detrás, pues ustedes pueden ver lo que sucede en un país libre. En un país libre tú pides permiso para protestar y te dan ese permiso para protestar y la policía te cuida. La policía viene y cuida el espacio para que no haya ningún problema. Eso es lo que sucede en un país libre. Y así, de esa manera, estamos aquí, todas estas personas reclamando justo en la puerta. Esta imagen es bella, en la puerta de la embajada de Cuba en Estados Unidos, exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer García. Ahora está hablando el hermano. Permiso. Y a lo que hacen tantos luchadores dentro de Cuba, ellos saben que si no reprimen, el pueblo se les suma y se caen. Y por eso lo están torturando y lo están tratando de asesinar para intimidar al resto del pueblo, más del 80% de la población que sí quiere Cuba libre y que quiere cambio. Así que aunque nos lo maten, vamos a seguir luchando. Y hoy estamos para impedir que lo maten, que lo asesinen, a él y a todos los demás. Cuba va a ser libre y las nuevas generaciones no van a sufrir lo que nos ha tocado sufrir a nosotros, pero lo van a hacer por el esfuerzo de todos ustedes, por el esfuerzo de todos esos valientes que luchan en Cuba, por el esfuerzo de los que están en las redes sociales, en otros países, y que no se olvidan de la patria. Nosotros somos muchas más personas las que queremos Cuba libre que las que quieren que continúe como está. Es un grupito de mafiosos que tienen el poder y la fuerza bruta. Intimidan al pueblo, lo atemorizan para poder mantener el poder, porque si hacen una elección, la pierden hasta con el más tonto de los cubanos. Cualquiera sería presidente antes que ellos, porque sencillamente ellos se han ganado el odio durante 60 años oprimiendo a una nación. Y nosotros no vamos a permitir que esa opresión continúe. Hay que ponerle fin ya, y para eso estamos aquí hoy. Mucho ánimo y viva Cuba libre. ¡Viva! ¡Libertad para José Daniel Ferrer García! ¡Libertad! ¡Libertad para todos los presos políticos! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva las balas de blanco! ¡Viva! ¡Vivan todas las personas que estamos aquí hoy porque estamos luchando por la libertad de Cuba! ¡Viva! ¡Viva Cuba decide! ¡Viva! Un momentito, denme unos minutos nada más. Yo quiero decir que la madre de Ferrer, de los Ferrer, y es madre de todos los presos políticos en Cuba, que desde España, de la mesa de unidad cubana, quiere mandarle el mensaje, el abrazo, la solidaridad con su hijo, igual que del movimiento de rebelión nacional. Esta es la mamá de José Daniel Ferrer y de Luis Enrique Ferrer García. Porque estamos unidos. Nos ha unido su hijo, nos ha unido la lucha por la liberación de los presos políticos. Y eso es muy importante. Y solo con la unidad, Cuba será libre. ¡Abajo la dictadura castrista! ¡Abajo! Esto es una muestra, señores, de los jóvenes y los viejos cubanos, todos unidos por Cuba libre. Dejemos la diferencia y la jovenía a un lado, y todo el que de verdad ama Cuba y quiere la libertad, empujar juntos hasta el fin del comunismo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura!
nombre de mi hermano José Daniel, en nombre de mi hermano José Daniel, desde aquella pequeña celda de castigo, donde está siendo víctima de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde está siendo salvajemente golpeado por Raúl Castro, precisamente por Raúl Castro y Díaz-Canel, porque le temen, le tienen miedo a mi hermano y por eso quieren acabar con él. Por eso le dan los mensajes a los demás miembros de UNPACU que José Daniel no saldrá vivo de la prisión. Le temen a mi hermano y yo hoy en nombre de él le doy las gracias a todas las personas que están aquí presentes. Le doy las gracias en nombre de él, en nombre de toda la familia, a todas las personas que han estado siendo solidarias durante todo este tiempo y a todos les pedimos que continúen siendo solidarios, que continúen con más fuerza porque no podemos dejar que Raúl Castro y Díaz-Canel maten a mi hermano. No podemos dejar que maten a Daniel Ferrer. No podemos permitir. No podemos permitirlo. Otro, no, no lo vamos a permitir. Va a salir más vivo que nunca. No podemos permitir otro crimen dictatorial como hicieron con Orlando Zapata Tamayo, como hicieron con Osvaldo Payá Sardiñas y con el Harold Cepero, como hicieron con Wilman Villar Mendoza, como hicieron con Laura Poyán, con Pedro Luis Boitel. Llegaron al poder asesinando, llegaron al poder fusilando, matando, asaltando, robando, saqueando y se mantienen en el poder de esa vil manera. Por eso no permiten que en casa de mi hermano haya una medicina para dar a las personas que la necesitan. Personas, el pueblo, que ustedes no le venden una pastilla para un dolor de muela, una pastilla para eliminar una bacteria que Cuba está llena de epidemias, de enfermedades. No permiten que mi hermano tenga una medicina para aliviar un dolor de muelas ni un dolor de cabeza. Sin embargo, Cuba está llena de basura. Por todas partes, basureros, epidemias y enfermedades. Y todo eso se lo debemos a esta dictadura. A una dictadura asesina que está matando a todo un pueblo de hambre, de miseria, de calamidades. Y está asesinando a nuestros seres queridos que tienen el valor, la dignidad y el decoro de alzar su voz y de defender el pueblo, que tienen el valor de enfrentarlos a ustedes sabiendo que son perversos, que son crueles, que son asesinos. Exigimos a Raúl Castro, exigimos a Miguel Díaz Canel que libere a mi hermano José Daniel, que libere a José Pupo Fernández, que libere a Fernando González Bayán, a Roilán Zárraga Ferrer, no sabemos nada de ellos tres. Que libere a todos los presos políticos. Exigimos a la dictadura de Raúl Castro un cambio, porque lo queremos, lo merecemos y lo necesitamos. No vamos a permitir que maten a José Daniel ni a ningún otro cubano. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Abajo, Raúl! ¡Abajo! ¡Abajo, Díaz-Canel! ¡Abajo! ¡Asesinos! 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 Damos las gracias a su familia. Ven acá, mamita. Muchos me han dado las gracias. Las gracias son para ustedes. Luis Santisteban, un placer tenerte. Puedo entrevistarte, estoy en vivo en Facebook. Solo unas palabritas nada más. Aquí tengo a la hija de José Daniel Ferrer, Marta Beatriz Ferrer Cantillo. Me gustaría que le dijeras unas palabras a toda la gente que te está mirando. Son 700 personas conectadas ahora mismo. Ellos, lo que pídele, la ayuda que tú quieres pedirle a ellos para tu papá, pídele lo que tú quieras. Bueno, les quiero pedir a todos los cubanos amantes de la libertad, solidaridad con mi padre, que lo están matando en las mazmorras de la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel. Lo están torturando, su familia está muy preocupada. Estamos muy desesperados porque sentimos que lo van a matar por mi papá, por ser muy fuerte, por luchar por la libertad de Cuba,
por querer una mejor Cuba. La dictadura le tiene tanto miedo que quiere acabar con mi padre. Le pido solidaridad a todos los cubanos buenos que aman la libertad. Le pido que se solidaricen con nosotros, con los familiares que estamos desesperados y queremos que liberen pronto a mi papá. Que no lo dejen morir. Quiero que hablemos porque aquí estamos también por tu hijo, por la libertad de tu hijo. Quiero que le hables a la gente que está en Facebook. Eso es para que el micrófono pueda escucharse tu voz a pesar del escándalo. Quiero que le pidas ayuda para tu hijo, que cuentes qué es lo que pasa con tu hijo y hacer Bonnie, que fue muchacho que vimos en ESPN en vivo en la televisión, que en la televisión americana, que estaba protestando. Y ahora dime qué es lo que pasa, cómo necesitas tu ayuda para tu hijo. Bueno, quiero un saludo fraternal para todos los hermanos dentro y fuera de Cuba. Nosotros las madres que lloramos y sufrimos por nuestros hijos porque nos colma el dolor y de nuestros hermanos. En este caso yo, para Yacer Rivero Boni, quiero darle a conocer que mi hijo en estos momentos está pasando por una situación bien difícil, ya que mi hijo se encuentra en un estado de salud bien desfavorable. El régimen se ha atrasado de condenar a mi hijo por 5 años. De prisión. Le hicieron una sanción del atentado del pasado 2 de febrero que hizo el policía. Mi hijo fue enjuiciado a 3 años. Eso fue el video que vimos que se volvió viral, que es, y que el policía golpea a tu hijo, y entonces ellos lo acusan a él de atentado cuando el policía fue el que le pegó. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y el pasado día 5 de este mes, mi hijo fue citado al Tribunal Municipal de La Habana Vieja, donde el juez de ejecución dice que mi hijo tiene que cumplir 2 años y 9 meses de la causa del 2014, cuando mi hijo fue asesinado por el militar Ariel Guial, agredido con 36 bastonazos, donde le perdió la visión del ojo izquierdo, está perdiendo el de derecho, una ceguera total. Y tiene. Esto verdaderamente es obra del régimen castrista, de la seguridad del Estado, que es regida y dirigida por Raúl Castro, porque quiere tomar a un grupo de activistas que estamos luchando, porque yo me encuentro siendo una más dentro de Cuba, para apagarle la voz al cubano que lucha día a día por la libertad y sus derechos. Yo le estoy pidiendo al mundo que alce la voz por mi hijo, que no me dejen morir a mi hijo en prisión, que mi hijo no vaya a prisión. Pero bueno, ¿qué se llama? ¿Tu hijo se llama? Yacer Rivero Boni. Pero también le hago saber, que todo el mundo sepa, que nosotros con nuestro dolor no nos van a callar. Que en Cuba sí hay presos políticos, en Cuba hay más de 100 y pico de presos políticos, que ya está bueno de hacerle creer esa mentira que Raúl Castro dice en el mundo, que no hay presos políticos. Ahí está Xiomara, ahí está Yacer, ahí está José Daniel, ahí está Silverio, ahí está José Guiar Piloto, un joven que está muriendo en la prisión de Tacotaco, en condiciones infrahumanas y enfermo, y mucho más. Ernesto Borges, habemos muchos presos políticos, y al que nos regrese nuestros presos. Así mismo es. Si él verdaderamente que nos los regrese, nosotros los queremos. Así mismo es. Gracias, gracias, mi amor. Gracias a ti. Quiero hablar contigo. Ponte para acá. Ponte para acá. ¿Puedo grabarte, verdad? Ok, estoy transmitiendo en Facebook. Me llama la atención que veo mucha gente joven también, que ha venido gente nueva que nunca había visto. Cuéntame por qué estás aquí. Estoy aquí para exigirle al gobierno de Cuba que libere a todos los presos políticos. Que libere a todos los presos políticos, especialmente a José Daniel Ferrer, a los demás que están... que sabemos poco de su paradero y de dónde lo tienen y las condiciones que están. Estamos exigiendo la liberación de todos ellos. Y decir también al gobierno de Cuba que ellos son los responsables de la vida de todos ellos. O sea, lo que le pasa a ellos son los responsables, el gobierno de Cuba. ¿Mm?
No, he venido solo, he convocado a algunos, quizás lleguen luego o... Sí, yo soy del Team Otaola, cómo no, sí. Aquí tenemos seguidores de Otaola. Alex, te mando besitos. Yunnan, te mando besos también. No te preocupes. ¿Cuál es el nombre tuyo? Rancés Díaz. Rancés, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por la solidaridad. Lo importante es que si todo el mundo hace su poquito. Seguro, tenemos que sumarnos donde quiera que estemos. No importa, estemos en Camagüey, en La Tuna, en Namibia, en Ecuador o en... en Washington DC. Tenemos que sumarnos donde quiera que estemos, los de adentro y los de fuera sobre todo. Muchos dicen, es fácil desde allá hablar desde allá. Bueno, si es tan fácil, vamos a hacerlo. Exacto. Si es tan facilito, pues vamos a demostrar que sí que es fácil hacerlo. Sí, exactamente. Gracias. Pedí también por la libertad de mi padre y por la libertad Lieti, de mi amor, estoy aquí, estoy en vivo. Mi papá lleva más de un mes. Quiero que le mandes un mensaje a la gente que nos está viendo, cómo pueden ayudar, qué pueden hacer para ayudarnos a la liberación de José Daniel Ferrer y todos los presos. Bueno, aquí estoy pidiéndole a todos ustedes, a todos los cubanos de buen corazón, que nos estén escuchando, que estén viéndonos en estos momentos que estamos en Washington, exigiendo la liberación de todos los presos políticos, pero exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer, que se encuentra en situaciones críticas dentro de la isla. El padre de mi hija corre peligro en estos momentos. En estos momentos estamos con mucho dolor porque no sabemos en qué condiciones se encuentra y de verdad mucho el dolor y la impotencia que se siente. Pedimos a todos ustedes cubanos que donde quiera que se encuentren, alcen su voz por la liberación de José Daniel Ferrer, porque José Daniel Ferrer está irreconocible y está sufriendo mucho las torturas de los dictadores Castro. Únanse cubanos, por favor, donde quiera que se encuentre, y ayúdenos a alzar sus voces por un cambio entre Cuba y por la libertad de José Daniel Ferrer y esos tres activistas desaparecidos y secuestrados junto a Ferrer y por todos esos presos políticos que están sufriendo sanciones injustas dentro de nuestra isla. Viva Cuba Libre, y aquí estaremos alzando nuestras voces. Libertad. Libertad. Gracias, mami. ¿Tú no querías hablar? Perfecto. A la familia de José Daniel, esto es una carta abierta. La escribí inspirada en todas estas cosas. Con el permiso de todos ustedes, que le voy a dar la espalda cuando me toque hablar con esta gente aquí atrás. Porque como mismo ellos nos han hecho, estamos de todas maneras estamos divididos, ¿no? Estamos los de afuera, los de adentro, los estos que están aquí atrás, en fin. Vamos a escuchar. Es una carta abierta y tiene cuatro partes. Empieza con una introducción, que la introducción dice, oye niño, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo son? Para nadie es un secreto que la música condiciona nuestro ánimo. Las palabras incluso influyen en nuestra vida, pero bastante bien estamos, luego en plena inocencia, haber jurado por años ser como un asesino. Hoy, públicamente, rompo con eso, por el Che nada y por el comunismo menos. Donde y como sea que te encuentres, cuando estas líneas lleguen a ti, es porque tanto tu situación como esta misiva tienen un denominador común. Ese perverso del gobierno por el que ni sus seguidores votaron, que lleva 60 años alejándonos.
Otoño. Primero que nada, darle las gracias a la sociedad civil. Son ustedes las verdaderas heroínas y héroes de esta historia. A lo largo de este año he conocido varios líderes y activistas que quieren y sueñan una Cuba libre. Será desde mi papel de plebeya o figurante, pero he sentido tanta conexión, cariño, respeto y orgullo por ellos que me resulta duro ver la fragmentación imperante, al menos en los grupos más visibles, aclarando desavenencias cual atroz reggaetonero. Por favor, limen sus asperezas en privado. ¿Acaso vemos a los comunistas en esa fase? Tanto tiempo con estos malditos y nada aprendemos de ellos, ellos que sí saben lo que hacen. Ustedes son bravos guerreros, pero la mente lleva casco. Están bajo represión 24/7. No dejen aparte el cuidado de su concentración. Ahora, con el permiso de todos ustedes. Invierno. Antes que empieces con tu ataque, lo admito. Sí, me pagan. Me pagan la indolencia que pulula en nuestro país. Por ti, nuestro, es de todo el que allí nació. Por ti, es que estamos como estamos. No produces nada. Eres un invasor, devoras todo a tu paso, te arrastras, corroes al organismo, estás en cualquier hábitat, tienes el cuerpo segmentado en anillos, con un ganglio cerebroide confirmado. Tú eres el gusano. Quisiera poder contarle a tu familia a lo que te dedicas y que gracias a tus maltratos tienen la gran vida, vida que tiene cualquiera fuera de Cuba, maquinita violenta que comete vejaciones. Y mantiene a los monarcas. Mira la ciudad, mira el pueblo. ¿Están ellos bloqueados? ¿Es normal que tú vivas por y pendiente a lo que viene en un gusano? ¿Es normal que un sistema te dé ganas de matar a una persona? Tú eres un sin vida, tú eres un sin tierra, tú eres un cabrón. Primavera. Somos la única generación de adultos jóvenes que, al igual que conocimos el cassette hasta llegar a la realidad virtual, hemos crecido adoctrinados. Vivimos la sucesión y muerte de la rata mayor. Y mientras o después habitamos en libertad. De solo pensarlo, la emoción me embarga. Y me mantengo pensando en que somos el cambio. Pues mismo que nuestra vida cambió, aún quedan rehenes. Y precisamente por ellos es que hay que hablar y no bajar más la cabeza. Que si antes no, y que hace ahora sí. Que afuera es fácil hablar. Si afuera es fácil hablar, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué todos no lo hacen? Lo siento, que me he perdido. ¿A qué? Ok. Bueno, precisamente por eso. Y en lo que tú estás defendiendo a un pseudoartista que no tiene pantalones para hablar de política, entérate que en las mazmorras del castrismo hay inocentes. Y hoy por hoy ni así lo muchos tienen, porque nosotros acabamos con ese privilegio. Es hora de hablar claro, señores, de defendernos y de sacar al país en el hoyo en el que está. Sal, primavera. Para muchos la palabra libertad o democracia carece de sentido, al no saber el significado, ni siquiera por fábula de los abuelos. No saben de qué les hablo. Sucede que los únicos que han vivido algo diferente a esta hediondez, por ley natural, ya no están. En fin, solo mantiene viva esa antorcha quien en la calle tiene el valor de protestar. Y tú, por apatía, te alejas. Y puede que hasta te prestes para reprimirlos. Sin embargo, sabes quién es C7 y cuántos gigas tiene un Galaxy. Apuñalas a otro porque te miró mal. Galleteas a la jeva. Y le arrastras a un yuma por una cámara, pero hoy es un abajo panel y te paralizas. Y hasta llegas a decir, oye, me tienes el barrio caliente. ¿Ok? Mordeados todos con satánicas intenciones. En fin, cerrando porque la carta es bien larga. ¿Ok? Gracias a todos por la... ¿De verdad queremos continuar en esta farsa? Nos vuelven a poner a dedo a este payaso, títere, piscinero, conguero, choricero, panadero, heladero, bailarín. Entiendo que el daño antropológico es inmenso y que la seguridad se cree que está en todas partes, pero tenemos que unirnos. Te aseguro que en una Cuba nueva no tendrás necesidad de robar ni de vivir de otra persona. Que la basura y la inmundicia en que vives te dé al menos para proteger al que sí tiene el valor de sacar la cara. El día que tengamos
El día que se acabe la doble moral, no. El día que tengamos moral, esta dictadura tendrá su fin. Somos un volcán semiactivo. La lava cada vez coge más temperatura. Pero ¿por qué esperar a que nos pisen el callo? Ahora enfoquémonos en el himno, ya que suena a todo lo contrario, para ver si así entendemos que en cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobio sumido. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡El cambio es ya! Sheila Yedid Pérez Zayas, noviembre del 2019. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Faltó lo más importante de esto. ¡Libertad! 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 Estamos aquí, estamos en una protesta que es por la libertad de todos los presos políticos. Mañana el mundo va a celebrar 30 años de que Europa derrocara al comunismo. Y hace 60 años que la dictadura comunista de Cuba está oprimiendo a nuestro pueblo. José Daniel Ferrer ha perdido más de la mitad de su peso. José Daniel Ferrer ha perdido buena parte de su visión, de su voz. Tiene marcas de torturas en todo su cuerpo. Tiene marcas de torturas en su piel. Tiene quemaduras por fricción en su piel. Raúl Castro y Díaz-Canel son responsables por la libertad y la integridad física de José Daniel Ferrer. Y los cubanos estamos aquí, como miles de cubanos están en la isla, como miles de cubanos están en toda la nación cubana que vive fuera y vive dentro de Cuba, exigiendo su libertad inmediata, exigiendo que se respete la vida y la integridad física de José Daniel Ferrer, de Roilán Zárraga, de José Pupo, de Fernando González, exigiendo que se respete la libertad y la vida de todos los presos políticos. Todos estamos aquí exigiendo que se respete la libertad y la vida del pueblo cubano, porque no es solamente a la oposición, no es solamente a los activistas a los que reprime la dictadura, reprime a todos los cubanos, oprime al pueblo cubano dentro y fuera de Cuba. Nos persigue incluso después de que salimos de la isla. Hoy todos los represores, los que el día de hoy en la prisión de Aguadores están torturando a José Daniel Ferrer y los que están detrás de esa reja. Esos que están detrás de esa reja, esos diplomáticos de la dictadura que están sirviendo a criminales, a dictadores corruptos, asesinos, millonarios con el dinero del pueblo cubano, con el dinero del pueblo venezolano. Todos ellos, ustedes, hoy también tienen la oportunidad de desobedecer, de ponerse del lado que deberían estar, del lado al que pertenecen, que es el lado del pueblo cubano. Ese pueblo que está hoy aquí y está en Cuba exigiendo libertad. Ese pueblo que la va a lograr y va a exigir justicia. Están a tiempo. ¡Viva! Que nos escuchen los que hoy pueden dejar de torturar a José Daniel, los que pueden dejar de arrastrar a las damas de blanco, los que pueden liberar a los presos políticos, que nos escuchen, porque el cambio va a llegar. El cambio está en las manos de todos nosotros y el mundo quiere cambio. Y los cubanos, lo más importante es que el pueblo cubano quiere cambio. Ustedes lo saben, que nos están mirando por las cámaras y nos están mirando detrás de esa puerta. Ustedes saben que los cubanos queremos cambio. Ustedes saben el miedo que tiene la dictadura, el miedo que tiene el asesino de Raúl Castro, el miedo que tienen todos esos generales que llevan 60 años en el poder. Pero los cubanos no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener miedo porque el cambio va a llegar de todas maneras. Están a tiempo. Están a tiempo de ponerse del lado del pueblo cubano, del lado al que pertenecen todos.
y nosotros no les vamos a permitir la impunidad. No les vamos a permitir que pasen por arriba de las vidas de los cubanos. Están a tiempo de liberar a José Daniel Ferrer. Nosotros no vamos a parar hasta ver a todos los presos políticos, hasta ver a José Daniel Ferrer libre y con vida, pero hasta ver al pueblo cubano libre y con vida. ¡Libertad y vida! ¡Libertad! 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 Mis hermanos, ya llevamos un buen rato aquí demostrando a la tiranía castrista que no estamos de acuerdo con lo que han hecho nunca, y menos con este crimen en que están tratando de cometer ahora, con el crimen contra José Daniel Ferrer, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Sárraga Ferrer, y contra todos los presos políticos que están sufriendo que languidecen día a día en todas las cárceles cubanas. Y no solamente los presos políticos, yo estuve en prisión casi 8 años. Señora, allí sufre medio pueblo cubano. En Cuba es un delito con vender un aguacate cuando no te autorizan. En Cuba es un delito darle carne de res a tus hijos cuando tienen hambre. En Cuba es un delito todo. Las prisiones están llenas de gente inocente que en cualquier país del mundo y aquí...